En 1568 se inicia la rebelión de los moriscos de las Alpujarras, en respuesta a la pragmática sanción de 1567, conocida como pragmática antimorisca. El propósito del edicto no era otro que el de forzar a los moriscos a abandonar definitivamente sus costumbres y convertirse al catolicismo. En la práctica suponía la prohibición del uso de su lengua, de los baños públicos, el cambio en su forma de vestir, la asimilación de las costumbres cristianas en las celebraciones, el veto a las tambras e incluso la prohibición del uso de nombres o sobrenombres musulmanes. Probablemente, el temor a la permanente amenaza del Gran Turco y sus aliados era una de las mayores motivaciones de la pragmática. Sea como fuere, y a pesar de las negociaciones para suavizar la imposición del edicto, los moriscos de Granada y Almería se levantaron en armas. Con Aben Humeya al frente, entre el 23 y el 26 de diciembre de 1568. Comenzaba en aquellas Navidades de Sangre la Guerra de las Alpujarras, que duraría 2 años y que estuvo llena de acontecimientos violentos. El asesinato y tortura de cientos de religiosos y la quema de templos por parte de los sublevados moriscos y los crímenes, pillaje y represión que sucedieron en muchas ocasiones a los triunfos de las tropas cristianas fueron episodios habituales en aquellos 2 años. La rebelión fue aprovechada por Luis Fajardo de la Cueva, segundo marqués de los Vélez, para movilizar hombres y caballerías y entrar en la guerra en enero de 1569, al mando de un impresionante ejército. El marqués culminó con éxito la primera campaña con batallas victoriosas en Huécija, Oanes y Félix. Fue en esta última localidad donde tuvo lugar uno de los más sangrientos episodios de la guerra. El avance de las tropas del marqués, los asesinatos masivos y los saqueos sistemáticos de su heterogéneo ejército provocaron tal estado de terror entre la población morisca que ésta se unió masivamente al sublevado a Aben Humeya. En Félix, en la solana de la Sierra de Gádor y amenazando la cercana Almería, se había refugiado el general morisco El Gorri, hombre fuerte de Aben Humeya y encargado junto a Mateo el Rami de alzar todas las villas y alquerías del río de Almería. Con 3.000 hombres de pelea y apoyado por los moriscos El Teci, El Futey y Puerto Carrero, aguardó en Félix la llegada del marqués para hacerle frente a sus tropas y proteger la villa. El 18 de enero, el gobernador militar de Almería, García de Villarroel, hombre mañoso y codicioso de honra, en palabras del cronista Mármol de Carvajal, salió de la ciudad al mando de 60 arcabuceros y 25 hombres a caballo, confiado en que los moriscos, al verlo aparecer, creerían que era la vanguardia del marqués. Pensaba el gobernador que los moros huirían dejándole el campo libre para que él y sus hombres pudieran robar a sus anchas antes de que el marqués llegase al día siguiente. Lejos de retirarse, los moriscos dispusieron gran número de efectivos preparándose para el combate, y en viéndolos García, se retiró y fue a refugiarse en el campamento que el marqués había instalado en la Sierra de Gádor. El 19 de enero, el marqués inició la marcha sobre Félix al mando de su bien ordenado ejército. Mas a la vista del enemigo, la batalla se desató sin control, pues los soldados del marqués acometieron a los moros sin apenas esperar ni obedecer las órdenes de sus superiores. El combate fue terrible y los moros, conocedores de que el que mandaba la tropa era el segundo marqués de los Vélez, al que ellos llamaban Ibiliz Arraez el Hadid, que quiere decir diablo con cabeza de hierro, terminaron por retirarse en 3 direcciones. Unos huyeron hacia el mar, y al ser perseguidos por la caballería, resultaron todos muertos. Otros se precipitaron por las ramblas hacia la sierra y se salvaron en su mayoría. Y por último, otros se refugiaron en el pueblo y continuaron la lucha. Fue este tercer grupo el que ofreció la más fiera resistencia. Pelearon durante largo rato hasta que se parapetaron en un cerro próximo al pueblo, hoy conocido como el Cerro de la Matanza, por los acontecimientos que tuvieron lugar aquel día.
Los persiguió hasta allí la infantería, que logró hacerlos salir del parapeto, permitiendo que cargara contra ellos la caballería que dio muerte a un gran número. Quedaron muertos en los tres recuentos y en el alcance más de 700 moros, y entre ellos, algunas mujeres que pelearon como animosos varones hasta llegar a herir con las almaradas las barrigas de los caballos, y otras, faltándoles piedras que poder tirar, tomaban puñados de tierra del suelo y los arrojaban a los ojos de los cristianos, para cegarlos y que llegasen a perder la vida y la vista juntamente. Murieron también en la pelea los generales el Teci y el Futey, y quedó preso un hijo de Puerto Carrero junto a dos de sus hermanas y gran cantidad de mujeres y niños. El día que siguió a la batalla proporcionó el terrible espectáculo del saqueo de los vencidos a manos de los vencedores cristianos. Parte de la tropa, una vez finalizada la lucha, se batió en retirada hacia sus casas y lugares de origen, no sin antes haberse dado al pillaje y rapiña de los bienes de los vencidos e incluso de los muertos. La parte más importante del botín de aquella jornada no fueron los bienes materiales, ajuares y provisiones, sino la gran cantidad de mujeres y niños que resultaron apresados como esclavos, bien para venderlos, bien para ofrecerlos como obsequio o prebenda. Muchos moriscos felisarios, tal y como se refleja en el estudio realizado por Nicolás de Capillana, fueron objeto de venta, cambio y transacción. Basten ejemplos como el de la esclava Beatriz y sus hijas María de 12 años y Leonor de 13, que fueron vendidas por 32 ducados reales a Tomás López, vecino de Almería. La morisca de Félix, llamada Lucía y de 20 años, que fue vendida en octubre de 1569 por 60 ducados. O Cecilia, de 13 años, y también de Félix, a la que Alonso Gutiel cambia por un esclavo negro de 18. Así pues, unos fueron a parar a galeras y otros fueron vendidos o regalados como esclavos, tal y como escribió Pérez de Hita a propósito de la cabalgada o negocio de Inox. Las galeras hacen vela y parten para Levante, llevando moros y moras que vender a cualquier parte. La desbandada de la tropa, una vez concluida la batalla y el pillaje que la sucedió, obligó al marqués a detenerse para reorganizar el campo, aprovechando la llegada de nuevos soldados, y a prepararse así para continuar con la campaña en sucesivas batallas. Pero esa es otra historia.